Okay, let's get started. Welcome everyone to this week's colloquium. And I'm very happy to introduce our seminar speaker and also a new postdoc in our institute, Gibran Morales. Little intro about Gibran. So Gibran is a bachelor's in physics at UNAM in Mexico City, where he graduated with honors. And while doing his undergraduate, he was awarded the Santander Ecos Ibero-America 2015 Study Abroad Scholarship, which he took to Universidad de Chile. He was also awarded the Paris Pishmish 2017 Award for the Best Undergraduate Thesis. After his undergraduate degree, he moved to the Institute of Astronomy, where he carried out his master's and his doctorate in astrophysics, and graduated with honors. And throughout his graduate studies, he was awarded the CONACyT Graduate Research Fellowship. So Gibran's graduate work focused on neutrino processes in various astrophysical sources, but in particular, neutrino processes in gamma ray bursts. He also focused and explored topics in multi-messenger astrophysics, looking at compact binary mergers, and also explored neutrino emission in such objects. So today, Gibran will tell us more about what role neutrinos play and how they can be produced in gamma ray bursts. Thank you. Hola a todos. Bueno, esta charla voy a platicar un poquito de cómo podemos estudiar algunas fuentes astrofísicas con el uso de neutrinos. Me gustaría empezar mi charla contestando estas tres preguntas. ¿Qué hacemos en esta charla? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? Básicamente usamos las propiedades de los neutrinos para caracterizar las regiones más internas de algunas fuentes astrofísicas. ¿Por qué? Pues representa un campo activo de estudio. Los mecanismos de producción de fuentes de altas energías todavía no están muy bien entendidos, entonces los neutrinos podrían ayudar a proveer información adicional acerca de este tipo de fuentes. Adicionalmente, los neutrinos tienen una sección eficaz más pequeña y entonces escapan incluso en fases más tempranas que los fotones. También hacemos este estudio para estudiar el posible alcance de los neutrinos en futuros telescopios de neutrinos. Y pues es un importante canal de detección dentro del escenario multimensajero, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a incorporar los efectos de este medio en unas propiedades de los neutrinos que se llaman oscilaciones de neutrinos, y vamos a analizar cómo estas evolucionan. Y al final vamos a estimar la posible detección de estas partículas en este tipo de telescopios. Déjenme presentar este pequeño diagrama. Durante prácticamente toda la historia de la humanidad se ha observado el universo en diferentes longitudes de onda de la radiación electromagnética. No fue sino hasta el siglo pasado que se detectaron neutrinos, primero provenientes del Sol y después provenientes de otras fuentes extragalácticas. Y muy recientemente se detectaron ondas gravitacionales con la puesta en marcha del nuevo detector Vigo a partir del 2015. Nosotros nos gustaría encontrar un escenario donde podamos estudiar una fuente a través de diferentes canales de detección o diferentes ventanas de observación. En el pasado se han logrado estudiar fuentes extragalácticas como los neutrinos provenientes de la supernova de 1987, más recientemente del blazar TXS-0506-56, y la contraparte electromagnética de las ondas gravitacionales del 17 de agosto del 2017. Entonces, llegados a este punto, nosotros nos gustaría encontrar una conexión entre este tipo de escenarios y creemos que los GRBs pueden ser una buena una fuente candidata para estudiar esta conexión entre estos tres canales de detección, ¿vale? Déjenme empezar a introducir un poquito acerca de los neutrinos. Los neutrinos son partículas subatómicas de interacción débil. Son muy, muy pequeñitas, casi sin masa. No tienen carga, son neutrales en carga.
Y vienen en una presentación de tres sabores, cada uno correspondiente a cada una de las familias leptónicas del modelo estándar: neutrino electrónico, neutrino muónico y el neutrino tau. Los neutrinos son tan pequeñitos, tal que, por ejemplo, para un neutrino con una energía del orden de mega electron volts, la sección eficaz de este neutrino es del orden de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados. Una pequeñita sección eficaz se traduce en un camino libre medio muy, muy largo, ¿no? Esto hace que sea difícil detectarlos de manera directa. Se emiten tempranamente de ambientes densos, donde los fotones tardan un poquito más en ser liberados, y contrario a los fotones, no son absorbidos ni dispersados, por lo que los hacen excelentes candidatos para encontrar fuentes puntuales extragalácticas, por ejemplo. No se sabe bien la masa de los neutrinos, o sea, no hay un valor fijo para cuánto pesan los neutrinos. Lo que se conocen son cotas a las masas, y contrario al resto de las partículas en el modelo estándar, que se encuentran en este rango de energías, del megaelectronvolt o superior, bueno, el electrón es 511 kiloelectronvolts, los neutrinos se encuentran, se cree que estén acotados dentro de este rango de energías. Como les digo, no hay experimentos que midan las masas individuales de los neutrinos, pero se cree que la suma de los tres neutrinos no tiene que superar este valor 0.2 electronvolts, lo cual corresponde a esta fracción de la masa del electrón. Entonces son partículas muy, muy pequeñitas, y pues vamos a estudiarlas, ¿no? Un poquito voy a hablar del contexto histórico. Son partículas que se detectaron recientemente, bueno, se propusieron recientemente en el siglo pasado. El que las propuso fue Wolfgang Pauli en 1930 para solucionar el problema del decaimiento beta. En el decaimiento beta se dieron cuenta que faltaba energía. Entonces, para resolver ese problema, Pauli dijo: ah, pues propongo una nueva partícula tal que se lleve la energía o compense la energía que faltante. Y él propuso bueno, sabía que la partícula tenía que ser neutra en carga, y entonces por eso le puso neutrón a esta partícula. Pero poco después, Chadwick, en el 34, descubrió lo que nosotros conocemos como neutrón, y entonces este nombre quedó en desuso. No fue hasta Enrico Fermi que dijo que, en alusión a esta partícula debería llamarse pequeño neutrón en italiano, y entonces se llama neutrino, ¿no? Y no fue detectada sino hasta 1956 por unos experimentos de Rines y Kaun en Los Álamos. Pasaron 26 años desde que se propuso hasta que se detectó en el 56. Al principio no se sabía mucho acerca de la física de los neutrinos, de las propiedades intrínsecas de estas partículas, y se creía en el modelo estándar que no tenían masa, que tenían masa igual a cero. Realmente, Kaun y Rice lo que encontraron fue el neutrino electrónico, pero no sabían que existían otros sabores de neutrinos, ¿no? Porque asumían que los neutrinos no tenían masa. Y ya cuando la teoría dice que pueden tener masa, se propone la existencia de nuevas partículas, los neutrinos mu y los neutrinos tau, que no fueron detectados hasta sino después, ¿no? La primera detección de los neutrinos de una fuente extragaláctica se dio en el 87, con la detección, como les dije, de neutrinos provenientes de la supernova del 87. Y no fue sino hasta el año 2000 que se detectó el último sabor del neutrino, el neutrino tau, por la colaboración Donut, ¿no? Entonces, como pueden ver, apenas se propusieron en el 30 y no fue sino hasta el 2000 que se detectaron los tres sabores de neutrinos. Entonces, es un descubrimiento bastante nuevo, ¿no? Fuentes galácticas ya se habían detectado neutrinos provenientes de los procesos nucleares dentro del Sol, pero la primera detección extragaláctica se dio hasta el 87, ¿no? Hay muchos mecanismos de producción de neutrinos, muchas fuentes que producen este tipo de neutrinos. Como mencioné, los neutrinos se pueden producir dentro de las reacciones nucleares dentro de las estrellas como el Sol. Se pueden producir en la atmósfera a través de la interacción con rayos cósmicos. Obviamente, en los aceleradores de partículas se producen estos neutrinos, reactores nucleares, y también en algunas fuentes extragalácticas como núcleos activos de galaxias, supernovas, GRBs,
y algunos otros objetos compactos centrales, CCOs. Particularmente en esta charla me voy a enfocar en estudiar los neutrinos provenientes de los GRBs para estudiar los progenitores de los GRBs, ¿no? Y entonces, voy a presentar un poquito acerca de los gamma ray bursts. Los gamma ray bursts son el evento electromagnético más energético del universo, llegando a liberar una energía de como 10 a la 54 Hz en una fracción de segundos, los más luminosos. Se detectaron apenas el siglo pasado. La historia también es muy, muy chistosa. Había estado la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y ellos tenían detectores de radiación gamma para saber si el otro bando hacía pruebas nucleares. Y durante los 60s detectaron, Estados Unidos detectó algunas radiaciones gamma que no provenían de la Tierra, de estos detectores, y ya se empezaron a dar cuenta que no venían, no eran de origen terrestre, sino eran de origen galáctico. Después se encontró que su origen era extragaláctico. La mayoría de los GRBs vienen una los encontramos en una distribución bimodal de acuerdo a su duración. Se encuentran aproximadamente el 30% de los GRBs en una duración típica menor a 2 segundos y el 70% con una duración típica mayor a 2 segundos. De acuerdo a su duración, se clasifican en destellos de rayos gamma cortos y destellos de rayos gamma largos. Cada uno se les asocia un diferente progenitor para cada uno. Los destellos de rayos gamma cortos, como les dije, tienen una duración típica en gamma de aproximadamente menor a 2 segundos. Es una cota que se estableció de la distribución bimodal que les mencioné hace ratito. Se cree que los progenitores de estas fuentes se originan a través de la fusión de dos objetos compactos y hacen una configuración de agujero negro con estrella de neutrones o de estrella de neutrones con estrella de neutrones. La diferencia entre las dos radica en que en el primer caso, el campo magnético asociado a este caso es el propio de la estrella de neutrones solitaria, que es típicamente 10 a la 12 Gauss, mientras que en el segundo caso, varios estudios han confirmado que el campo magnético se puede amplificar 3 o 4 órdenes de magnitud, alcanzando valores de 10 a la 15 o 10 a la 16 Gauss, ¿no? Por otra parte, los destellos de rayos gamma largos son aquellos que duran típicamente más que 2 segundos. El progenitor es distinto, en este caso se asocia al modelo del colapsar, donde se produce el colapso de una estrella muy masiva. Y podemos ver aquí, bueno, aquí en esta imagen muestro la curva de luz asociada a este tipo de eventos, donde podemos ver en una primera instancia la emisión en gamma en un periodo de tiempo superior a 2 segundos, y después el decaimiento en la curva de luz para posteriores longitudes de onda. La diferencia con los destellos de rayos gamma cortos es que en esta fase, en la fase del medio, puede existir el colapso directo hacia el agujero negro, o puede colapsar, bueno, puede estar, existe una fase metaestable donde existe un magnetar de periodo de rotación de milisegundos, y con cada uno con diferentes valores de campo magnético asociado. Típicamente la mayoría de los colapsos se van hacia el agujero negro y tienen esta curva de luz típica, pero los que logran sobrevivir durante algunos segundos como magnetar presentan esta meseta o plató y que se observa en las curvas de luz, ¿no? Para observar este tipo de progenitores o este tipo de casos, si el colapso se da directamente hacia un agujero negro o se permanece en una fase de magnetar, se necesita la contraparte en rayos X para diferenciar entre estos dos modelos, ¿no? Bueno, básicamente en esta gráfica vemos lo que está pasando en un GRB. Se concentra una gran cantidad de energía en un objeto compacto. El modelo que mejor describe la liberación de energía, la rápida liberación de energía en este caso se llama modelo de fireball o modelo de bola de fuego, en donde toda la energía que alimenta el motor central se expande y produce radiación, primero radiación gamma, y mientras esta se expande, va interaccionando con el medio interestelar y produce radiación en longitudes de onda de menor energía, ¿no? Las escalas típicas las muestro en esta
en esta gráfica, y hago una comparación entre las curvas de luz de los que, lo que les mencionaba, los destellos de rayos gamma largos y los destellos de rayos gamma cortos. Se puede ver que sirven el mismo comportamiento, con la única diferencia que les mencioné en el caso anterior, que hay una pequeña meseta, o puede existir una pequeña meseta en el, la curva de luz de los destellos de rayos gamma largos, y que la emisión temprana de radiación gamma tiene un, una duración mayor, pues como les mencioné, en los largos, contraria a la corta, que típicamente es de menos de 2 segundos, ¿no? Pero la, la, la curva de luz básicamente sigue el mismo comportamiento. El estudio de la curva de luz nos podría decir características también de cómo se propaga el jet, o cómo está interaccionando la radiación con el medio que rodea el GRB, ¿vale? Ahora, dentro de estas fuentes, una gran cantidad de neutrinos son producidos. Particularmente se producen dentro de la firewall que les mencioné inicialmente, una gran cantidad de neutrinos térmicos o del orden de mega electron volts previo a la emisión temprana. Como les dije, los neutrinos son capaces de dejar las fuentes cuando estas son opacas a la luz. Este es el caso, ¿no? O sea, antes de la emisión temprana ya se están produciendo una gran cantidad de neutrinos que dejan, dejan la fuente antes de que la, la firewall se expanda y se vuelva transparente, y entonces podamos observarla en, con la contraparte electromagnética. Estos neutrinos se producen principalmente por procesos térmicos, y una condición, y se necesitan una, extremas condiciones para producir este tipo de neutrinos. Por ejemplo, campos magnéticos muy altos o temperaturas muy altas, superiores a la masa del, a 2 veces la masa del electrón, para que se dé el proceso de aniquilación de pares. Esto es aproximadamente 1.1 megaelectronvolts o 10 a la 10 Kelvin. Los procesos de, los mecanismos de producción, perdón, los procesos de producción de neutrinos son diversos, pero podemos enlistarlos en esta tablita. Esto Nu-X es cualquier tipo de neutrino. Sí, quería mencionarles que estos son los procesos de neutrinos. Nu-X significa que durante esos procesos se pueden producir cualquier sabor de neutrino, neutrino electrónico, neutrino mono, neutrino tau, y solamente los, el último proceso, que es la captura de positrones en neutrones y captura de electrones en protones, produce neutrinos con sabor definido electrónico, ¿no? Entonces, estos tres producen los tres tipos, los tres sabores de neutrinos, y estos dos únicamente producen electrones, ¿vale? Como mencioné, los neutrinos vienen en una presentación de tres sabores. Eso fue un descubrimiento que se dio en el siglo pasado y que se hizo manifiesto con el problema de los neutrinos solares. No sé si ustedes saben, Bacall hizo un estudio teórico de la cantidad de neutrinos esperados del Sol, y cuando fueron a los detectores se dieron cuenta que solo se detectaba aproximadamente 1/3 de los neutrinos provenientes del Sol. Entonces decían, ¿qué pasa con el resto de los neutrinos? Pues realmente lo que pasaba es que su detector solo detectaba neutrinos electrónicos, y los muones y los tau pasaban de largo, entonces no eran capaces de detectarlos, aproximadamente conservándose la, la tasa de detección de 1/3 de neutrinos electrónicos, ¿no? Como les mencioné, los neutrinos vienen en tres sabores, y cada uno de estos pueden ser representados como una superposición de sus estados de masa. Para que lo entiendan, en esta caricatura represento esto que estoy diciendo, que representa esta ecuación, donde cada sabor de neutrino se representa como una combinación de cada uno de los estados de masa asociados del neutrino. Como cada uno tiene diferente masa, se propagan a diferente, digamos, a diferente velocidad. Entonces, por ejemplo, el neutrino electrónico, que está compuesto de la suma del neutrino 1, así se llaman neutrinos de masa, neutrino 1, neutrino 2 o neutrino 3, es la superposición de la onda de las tres, de los tres estados de masa. Esto representa esta ecuación, ¿no? Debido a que hay tres sabores, hay 9 transiciones permitidas, pero cuando haces los cálculos te das cuenta que la matriz de probabilidades que estás haciendo es simétrica, entonces únicamente nos interesa encontrar 6, puesto que las otras son complementarias a las otras. Solo tenemos 6 transiciones independientes.
Para calcularla, básicamente tenemos que, esta es la ecuación, el operador de evolución de la partícula, del neutrino con sabor definido alfa, puede tomar el valor de E mu o tau, y tenemos que calcular la amplitud de probabilidad al cuadrado de, esta, de este operador de evolución, que básicamente es tomar el bracket al cuadrado de, del sabor final, beta, por el sabor inicial alfa, ¿no? En el vacío, los neutrinos, hay fórmulas analíticas para calcular la probabilidad de oscilación de neutrinos en el vacío. Esta es la fórmula para este caso, donde suponiendo que los neutrinos son relativistas, podemos aproximar esta función temporal como hacer esta aproximación de que tiempo es proporcional a la longitud en la que se desplazan los neutrinos, y nos queda que la probabilidad en el vacío toma esta forma, ¿no? Donde estos términos U son elementos de una matriz que se llama matriz de mezcla, que incorpora las propiedades de oscilación de neutrinos. Esta matriz U es una, en el caso de tres sabores, es una matriz de 3x3, se llama matriz PMNS, en honor a cuatro físicos: Pontecorvo, Maki, Nagaka y Saki. Y bueno, como les dije, incorpora los efectos de la oscilación de neutrinos. Y este es el operador de evolución de la partícula. Y ahorita les voy a explicar de dónde viene este término de delta M cuadrado. Pero básicamente, me gustaría que se queden con que en el vacío, analíticamente, se pueden calcular las probabilidades de oscilación. Y estas únicamente dependen de la energía del neutrino, de la longitud en la que se propagan, o la distancia en la que se propagan en los neutrinos, un término que se llama el ángulo de mezcla, y la diferencia de masas al cuadrado. Estos dos últimos son calculados por experimentos de neutrinos, que te dan valores estos ángulos teta y estas diferencias de masas al cuadrado. Como les dije, no se pueden calcular las masas individuales, sino la diferencia de masas al cuadrado. Esta L es la distancia que recorre el neutrino, y nosotros, como estamos considerando distancias extragalácticas, suponemos que la longitud es muchísimo mayor a la longitud de oscilación. La longitud de oscilación se define como la longitud mínima en la cual se da al menos una transición de cambio de sabor. O sea, se imaginan, por ejemplo, en este caso tenemos una onda, es la longitud de oscilación es la longitud entre pico y pico, o entre valle y valle, tal que se completó al menos un cambio de sabor, ¿no? Entonces, si nosotros exigimos esta condición de que la L sea mayor a la longitud de oscilación, exigimos que al menos que durante el tiempo que viajó el neutrino, ya muchas oscilaciones ocurrieron en el proceso, y entonces al final vamos a obtener como un valor promedio de estas oscilaciones. La energía del neutrino, pues como les mencioné, en este caso la vamos a considerar del orden de mega electron volts. Hay otros neutrinos que se producen por otros procesos con energías muchísimo más grandes, pero para esta plática solo nos quedamos con la energía de mega electron volts. Para eso, les quería mostrar que el cálculo que hice rápido para demostrar que se satisface esta condición, que los neutrinos se propagan muchísimo más grande que el valor el valor de la longitud de oscilación, que les dije es el periodo que se tarda en completar al menos un cambio de sabor. Esta longitud de oscilación es dependiente de la energía de neutrino y de la diferencia de masas al cuadrado. Como les mencioné, hay diferentes tipos de experimentos que estudian o que acotan estos valores de teta y de delta mu con neutrinos que vienen del Sol, neutrinos solares, neutrinos atmosféricos, neutrinos de aceleradores, y al final la línea roja representa un promedio de este tipo de parámetros de estos neutrinos, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la línea roja, vemos que como función de la energía, la longitud de oscilación yace en un valor como de entre 10 a la 5, 10 a la 7 centímetros, que para fines prácticos, nuestra fuente, pues, supera en gran medida, ¿no? El problema yace cuando metemos la materia en fuego. Porque si ustedes, como les mencioné al inicio de la charla, los neutrinos son partículas de interacción débil. Entonces, si hay leptones en el medio en donde se propagan, en la burbuja
de material donde se propagan, estos van a interaccionar débilmente con estas partículas. Los neutrinos electrónicos van a interaccionar con los electrones, los neutrinos muónicos van a interaccionar con muones y los nu tau van a interaccionar con tau, ¿no? Entonces, si tenemos un medio no vacío, estas partículas, estos leptones cargados le van a dar una energía adicional a esos neutrinos, tal que van a modificar las probabilidades de oscilación. Para calcular las probabilidades, en ese caso, se añade un término adicional que se llama potencial efectivo del neutrino, que es esa energía, ese empuje adicional que se le da a las partículas, y es propio del miedo, ¿no? Del medio, perdón. En este caso, cuando se añade este término, el hamiltoniano que describe el comportamiento de la partícula se modifica y pues los cálculos se vuelven más complicados. Como podrán imaginarse, ya no hay soluciones analíticas para este caso, ¿no? Ahora viene el problema de la detección. ¿Cómo los podemos detectar si les dije que son muy pequeñitos? Bueno, se detectan de manera indirecta a través de la radiación Cherenkov que dejan con la interacción con grandes tanques de agua. En el caso de neutrinos de mega electron volt, el más eficiente, el detector más eficiente o más prometedor se llama Hypercamerkande. Va a estar listo para 2027. Consiste de dos tinacos grandes de agua, cada uno con 99 fotomultiplicadores en sus paredes, lo que al final no se traduce en una masa fiducial de 0.56 megatoneladas de agua. Estos neutrinos son eficientes en detectar neutrinos electrónicos a través del decaimiento beta inverso, y para hacer la estimación del número de neutrinos esperado en este detector, pues básicamente necesitamos el número de targets, de protones targets de agua que va a tener el detector, integrado sobre el tiempo, por el rango de energías considerada, que en este caso es de mega electron volts, por el flujo de neutrinos, por la sección eficaz del neutrino que queremos detectar. Como les mencioné, la sección eficaz es dependiente también de la energía. Energías de giga electron volts o tera electron volts tienen asociadas secciones eficaces más grandecitas, como de 10 a la menos 38, 10 a la menos 39 centímetros cuadrados, pero para este fin práctico de neutrinos de mega electron volts, la sección eficaz, como les mencioné, es como de 10 a la menos 44, ¿no? Entonces, al final, se traduce esta ecuación en la de abajo, donde usamos la relación entre luminosidad de neutrinos y el flujo de neutrinos esperado, ¿no? Para calcularlo en este detector. Ahora sí ya vamos como hacia lo que consiste ese trabajo. Nosotros, el problema se reduce en cómo incorporamos los efectos del medio en el cálculo de las probabilidades de oscilación. Entonces, nosotros utilizamos el potencial efectivo para cada caso, ¿no? En este caso, yo utilizo un potencial efectivo que es dependiente del campo magnético, de la temperatura, del potencial químico, y este ángulo phi que corresponde al ángulo que se forma entre la dirección de propagación del neutrino y las líneas del campo magnético. Este potencial está construido para diferentes casos límite, para un campo magnético moderado de 10 a la 12 grados, o para un campos superiores a un campo a un campo magnético ¿cómo se llama este? Campo magnético crítico, que es el campo magnético crítico de Landau, que ronda alrededor de los 10 a los 14 gauss. Entonces, tenemos dos potenciales, al final dependen de estas variables, y se puede ver que se comportan de esta manera, ¿no? Como función de la temperatura para valores fijos de mu y de phi, para un campo magnético de 10 a la 12 correspondiente a un agujero negro, toma estos valores. Y para un campo magnético de 10 a la 15, asociado típico a un magnetar, toma estos otros valores, ¿no? Ahora, en el caso de los destellos de rayos gamma cortos, también les dije que en un caso tenemos un campo magnético, y cuando tenemos una fusión de estrellas de neutrones, el campo magnético se amplifica, ¿no? Entonces el potencial efectivo toma esta forma, donde aquí grafico el potencial como función de la temperatura para distintos valores de campo magnético, en azul la fusión de dos estrellas de neutrones, y en
morado, la fusión de una estrella de neutrones y un agujero negro, ¿no? Toma este valor. Ahora, la pregunta aquí es, ya que tenemos el potencial, ¿cómo procedemos para calcular las probabilidades de oscilación? Ya tenemos el potencial, entonces las ecuaciones se vuelven un poquito más complicadas, pero igual tenemos, se traducen en calcular la amplitud de probabilidades al cuadrado, donde se incorpora el operador de evolución, pero esta vez con el hamiltoniano modificado por los efectos del medio, ¿no? Aquí se me olvidó mencionarles cuando les presenté la gráfica de las... no sé si recuerdan que los neutrinos con sabor definido se expresan como una combinación de los estados de masa, ¿no? Les dije, un neutrino electrónico es una combinación de la masa del neutrino 1 más la masa del neutrino 2 más la masa del neutrino 3. Estos se llaman estados de masa y nosotros queremos estudiarlos en el estado de sabores, ¿no? Por eso viene este subíndice F correspondiente a los sabores, flavor, y esta M correspondiente al estado de masas M, ¿no? Entonces el hamiltoniano lo tenemos en el estado de sabores para un medio material definido como el hamiltoniano en el estado de masas del mismo medio material, donde las matrices U y U menos 1 son las matrices de cambio de base, entre el cambio de base de sabores al cambio de base de masas. Y este hamiltoniano en la base de masas del medio está definido como el hamiltoniano en la base de masas en el vacío más el potencial efectivo en la base de sabores, ¿no? El potencial de masas, el potencial en el estado de masas del vacío simplemente es la energía asociada de cada partícula. Y el potencial efectivo se introduce en este término de la matriz. Si recuerdan, encontramos una fórmula analítica o describí una fórmula analítica para encontrar la probabilidad de oscilaciones en el vacío. La regla de llegar de aquí a esa fórmula es, sabiendo que los neutrinos tienen se propagan relativísticamente, hay una relación entre la energía y el momento lineal de la partícula, que a su vez es proporcional a la masa, ¿no? Entonces, encontrar la diferencia entre el neutrino esperado con sabor definido beta y el neutrino que se creó con estado de sabor alfa, tenemos una diferencia de energías aquí que se traduce en una diferencia de momentos lineales, que se traduce en una diferencia de masas, y como está elevado al cuadrado, de ahí viene el término de la diferencia de masas al cuadrado en la fórmula que les mostré al principio. Esta matriz es fácilmente diagonalizable y por eso los cálculos son más o menos sencillos, pero cuando se incorpora el efecto del potencial efectivo en estas ecuaciones, esto se vuelve rápidamente complicado porque no es tan trivial diagonalizar esta matriz, ¿no? La matriz del hamiltoniano. Esto se hace numéricamente y es lo que, como incorporamos los efectos del medio en las probabilidades de oscilación. Surge otro problema, los detectores no observan probabilidades. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos calcular las fracciones de neutrinos con sabor esperado en cada evento. Y esto se define como la matriz de probabilidades, la fracción de probabilidades esperada es igual a la matriz de probabilidades por la cantidad de neutrinos que se crearon en la fuente, ¿no? Los neutrinos sí pueden diferenciar entre, recibí tanto porcentaje de neutrinos de sabor electrónico, y otros de neutrinos muónicos, y otros de neutrinos tauónicos. Les dije que hay 6 probabilidades independientes, aquí muestro 2 de ellas, así se ven graficadas las probabilidades como función de la energía del neutrino, para la oscilación entre el neutrino electrónico y el neutrino tau, o la supervivencia del neutrino tau, para el caso donde oscilan estos neutrinos, en línea punteada gris es el valor teórico de las probabilidades de oscilación en el vacío y en línea azul es la probabilidad asociada al agujero negro y en línea roja la probabilidad de oscilación asociada al magnetar, ¿no? Tenemos 9 probabilidades de cada una, aquí solo muestro 2. Y con estas probabilidades podemos calcular las tasas de neutrinos esperadas, ¿no?
Estas se ven de esta manera. En línea roja, la tasa o la fracción de neutrinos esperados de sabor electrónico. En línea morada, la tasa de neutrinos con sabor tau. Y en la línea azul, la tasa de neutrinos con sabor mu, para el caso de un magnetar, para el caso de un agujero negro, o para el caso en el que se... Bueno, la comparación con el caso teórico en el vacío, ¿no? Podemos ver que un incremento en el campo magnético, o sea, considerando diferentes valores de campo magnético, tienen un gran impacto en la tasa de neutrinos esperados para ambos casos, y esto nos podría ayudar a identificar o diferenciar el progenitor asociado a estas fuentes, midiendo las fracciones de neutrinos recibidas y diciendo, estos neutrinos o esta fracción de neutrinos corresponde a una fuente que tuvo una gran contribución de campo magnético o una fuente que no tuvo, tuvo un campo magnético moderado, y el estudio de estas fuentes podría coadyuvar a diferenciar, por ejemplo, la fase metaestable de magnetar o si el destello de rayos gamma colapsa directo hacia un agujero negro. Por ejemplo, para hacer un ejercicio sencillo, con un neutrino de 3 megaelectronvolts, nos paramos en la línea de 3 megaelectronvolts y calculamos las fracciones de neutrinos esperadas, ¿no? En el caso de la tasa de neutrinos para un... La tasa de neutrinos esperada en un magnetar para un neutrino de 3 megaelectronvolts se esperan aproximadamente 36.28% de neutrinos electrónicos, 31.53% de neutrinos mónicos y 32.19% de neutrinos taurónicos, tal que la suma de cada uno de ellos pues ya nos da el 100%, ¿no? Y para el caso del agujero negro tenemos estas fracciones de neutrinos esperados, ¿no? Entonces, estudiando estas fracciones de neutrinos que nosotros recibimos en nuestro detector, podríamos inferir los mecanismos de producción de estos neutrinos, ¿no? Que se traduce en inferir los progenitores de GRBs asociados. ¿Puedo preguntarlo? Sí. Porque las diferencias son muy chiquitas, ¿no? Sí. Sí hay la posibilidad de chocar esas diferencias. Pues, no tanto entre el electrónico y el tau, sino entre lo que pasa en un magnetar y un agujero negro y un vacío. Como que se ven muy parecidos los porcentajes, ¿no? Sí, sí, se ven muy parecidos. Y pues para que tengamos una fracción definida necesitamos una gran estadística sobre estos eventos, ¿no? Como les mencioné, ahorita solamente se han detectado neutrinos de la supernova. Cuando fue lo de la supernova se detectaron creo que 16 neutrinos. Entonces, 16 neutrinos no puedes hacer estadística para jugar con estas tasas de neutrinos. ¿Pero crees que con el hipercambio cambia? Ahorita les voy a mencionar. Vamos a ver. Gibran, this is where they're produced. This is the ratios, correct? They're produced in different ratios. Equipartition would be one third, one third, one third. No. Really the ratios are different as you. Correct. I agree. But then this is where they're produced and what ratio they're produced. But then they're going through again flavor oscillation. Yeah. En route to the detectors on Earth. Yeah. Right. So, what differences would you detect if they're produced, for example, in the magnetars and rays? They would still mix up and give you again one third, no? Not really, because if the distance is greater than the oscillation length, they are averaged over these values. So yeah. They have enough time to travel since they've reached these values, not. Well, the distance always that you showed earlier is always much larger. You show 10 to the 6, 10 to the 7 centimeters. We're far off. So the L is always larger than the oscillation lengths, the distances over which you're detecting. Say the distances to the source are always larger than the oscillation lengths for these neutrinos, correct? So they will always go through flavor oscillations, whichever neutrino you produce, let's say electron neutrino. Yeah. So in the end, what you detect will be still in equipartition, will it be or not? No. You have the defined fractions for the event. Okay. So when you calculate the ratios, you make like a slab approximation of the neutrino oscillations at the source, outside the source, and in the interstellar medium.
So basically, you have different matrix probabilities that when that you need to multiply each other in order to obtain the ratios at the Earth from the source. So did you? From I don't know if you will show that, but did you calculate? Yeah, but I didn't mention. And it's good. Thanks. That's it for long-term progenitors that. I will switch in English, speak into Spanish. aquí termina el estudio de los destellos de rayos gamma largos. Al final, como conclusión, se queda que utilizando estas fracciones podemos diferenciar diferentes escenarios, ¿no? También nos preguntamos si esto podría ser cierto. La pregunta, Ramandi, era, bueno, así sale. Sí. Pero luego tienen que viajar mucha distancia, sí, antes de llegar aquí. Entonces, ¿cómo esperas todavía estas fracciones o van a cambiar un montón? Sí, porque estas son fracciones promediadas. Es decir, ya incluirían como que la propiedad sí, también. Sí, sí, sí. Como les mencioné, la longitud de oscilación es la distancia que toman en completar un ciclo, por eso tiene un factor de 4 pi ahí en esa ecuación. Si la longitud es mayor a esa distancia, ya hubieron muchas de esas transiciones, muchas de esas transiciones, millones de esas transiciones. Entonces, el valor esperado que recibimos aquí es un valor promediado de ese valor. Entonces, eso quiere decir que hay prácticamente cambios más o menos iguales en todos los sabores de neutrinos. Sí, una vez que se intercambian prácticamente. Ese efecto se llama resonancia. Entonces, una de las conclusiones en uno de mis artículos, no en la presentación, es que los neutrinos oscilan resonantemente una vez que dejan la fuente, ¿no? Y obtenemos estas tasas promediadas de la fuente. Aplicamos este mismo estudio a los vientos que se forman en torno al motor central de destellos de rayos gamma cortos. Estos vientos son creados, dos mecanismos proponen la creación de estos vientos. Unos que son creados por flujos de acreción dominados por neutrinos, otros por procesos magneto-hidrodinámicos, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿estos vientos afectan a la propagación de neutrinos? Para responder, utilizamos la misma maquinaria. Usamos simulaciones hechas para ambos casos, para el caso de neutrino, de vientos impulsados por neutrinos y vientos impulsados por procesos magnéticos. Estas simulaciones fueron hechas por Perego y Pusigel en 2014, y aquí obtuvimos unos perfiles de densidad de los vientos como función del radio y como función de la latitud. Teta J, se me olvidó mencionar, que corresponde al ángulo de apertura media del jet, donde 0 grados es paralelo a la dirección de propagación del jet y 90 grados corresponde al plano ecuatorial del motor central, ¿no? Que sería como aproximadamente donde está el disco de acreción. Este perfil toma esta forma como función latitudinal del ángulo θj, valores pequeños de este perfil para ángulos cercanos al Y y valores altos para ángulos cercanos al ecuador. Obviamente hay una se nota una contribución mucho mayor para el caso magnético que para el caso de los vientos conducidos por neutrinos, y el potencial efectivo en este caso se calcula a través de esta relación, donde GF es la constante de Fermi y N es la densidad numérica de electrones. Y otra vez calculamos las probabilidades de oscilación para ambos casos, como función tanto del ángulo latitudinal como de la energía de los neutrinos. Como pueden ver en esta gráfica, la probabilidad de oscilación en el vacío nos queda constante, puesto que ahí asumimos que no hay variación latitudinal, o sea que los neutrinos se emiten isotrópicamente, y entonces al no haber variación latitudinal esto nos queda como constante, pero para el caso magnético y el caso de vientos conducidos neutrinos, pues sí toma una variación tanto latitudinal como de energías, ¿no? En estos dos plots graficamos la transición del neutrino electrónico al neutrino tauónico.
Y aquí muestro oscilogramas que representan la variación de la probabilidad como función del ángulo de apertura media del jet y función de la energía. Podemos ver algunos efectos de resonancia en la supervivencia del neutrino electrónico. En este caso, este es para el caso de vientos conducidos por neutrinos y este para casos de vientos conducidos magnéticamente. Bueno, así se ven los oscilogramas para diferentes... para las seis independientes oscilaciones permitidas en el caso 1 y en el caso 2. Una vez que tenemos las probabilidades, nuevamente obtenemos las fracciones de neutrinos esperadas para ambos casos como función de la energía y como función de la variación latitudinal de los neutrinos. Nuevamente podemos ver que como función de variación latitudinal, las tasas de neutrinos esperados son constantes, pero no así para cuando los neutrinos, o consideramos la dependencia angular de los vientos en este caso, ¿no? Nuevamente encontramos las fracciones y estudiar las fracciones nos podría ayudar a discriminar entre qué mecanismo de producción originó los vientos, ¿no? Si fueron producidos por el caso 1 o por el caso 2. También con esto calculamos la opacidad de los neutrinos debido a los vientos. La opacidad es función al final de la densidad bariónica de cada uno de los vientos y encontramos que en el caso, bueno, aquí graficamos la opacidad para la rayita azul que corresponde al caso de vientos conducidos por neutrinos y el morado para el caso de los vientos conducidos magnéticamente. Podemos ver que en el primer caso, en el caso de neutrino, todos los neutrinos, como función de la variación angular, ¿no? Todos los neutrinos van a ser emitidos porque esta región es transparente, van a ser emitidos en una dirección casi, bueno, en dirección isotrópica, ¿no? Mientras que para el caso donde hay una contribución magnética, para un valor aproximado de 62 grados en un neutrino de 20 megaelectronvolts, los vientos van a ser opacos a los neutrinos, ¿no? Es la conclusión que mencioné. Entonces, observando neutrinos de 20 megaelectronvolts para un ángulo de observación en esta región, podría decirnos que justo el perfil de densidad, perdón, podría decirnos que el progenitor está asociado a una fusión de binarias de estrellas de neutrones. Contrario al otro caso, que no provee información adicional. Básicamente lo que nos dice es que en el caso magnético, los neutrinos van a ser inyectados en una dirección preferencial en torno a la dirección de propagación del jet y van a ser opacos en esta dirección, ¿no? Por eso aquí puse estas rayitas que representan a los vientos. Las más gruesas están en el plano ecuatorial y las más tenues están en el plano polar, ¿vale? Finalmente calculamos el número de neutrinos esperados como en el detector hipercambiante para diferentes GRBs, ¿no? Con redshift conocido. Número de eventos como función del redshift para diferentes eventos. Vemos que la mayoría de eventos caen dentro de esta región. Los GRBs están localizados a redshift superior a 1, la mayoría de ellos. Pero me gustaría hacer particular énfasis en este evento, que es el evento, el GRB que produjo la onda gravitacional del 17 de agosto. Este evento fue muy interesante porque fue uno de los GRBs más cortos, más cercanos que hemos tenido. Estuvo a una distancia de 40 megaparsecs, pero atípicamente tuvo una luminosidad muy baja. Tuvo una luminosidad como de 10 a 48 Hz por segundo, y entonces no se detectaron neutrinos de esta fuente, ¿no? Y hipercambiante no los hubiera podido detectar porque está bajito de esta línea, que es el número de eventos que nosotros esperamos. Entonces, aquí, esta región es nuestra región de interés. Nos gustaría, con hipercambiante, encontrar una fuente lo suficientemente brillante como los GRBs típicos, pero que se encuentre lo suficientemente cerca como el GRB del 17 de agosto del 2017, tal que podamos tener neutrinos en esta zona, podamos observar neutrinos en esta zona con el detector hipercambiante.
Pero pues sí, hasta ahorita no, las esperanzas no son muy prometedoras. Quizá en el futuro se construyan detectores con mayor capacidad o mayor número de volumen, tal que podamos llegar a esta región, a esta zona de detección. Bueno, ya finalmente me gustaría hablar sobre el resumen de la charla. Los neutrinos nos pueden dar información de lo que está pasando dentro de la fuente que los producen, puesto que incluso son precursores, son inyectados antes que los fotones en algunos escenarios. El efecto del campo magnético tiene una gran contribución en las probabilidades de oscilación de neutrinos, y el estudiar las variaciones de las fracciones de neutrinos podrían coadyuvar a estudiar cómo es la configuración inicial del campo magnético en las fuentes que produjeron estos neutrinos. Como les mencioné en una de las gráficas, los neutrinos, estudiar las fracciones de neutrinos nos podrían ayudar a caracterizar el tipo de progenitor asociado a los destellos de rayos gamma. Nos podrían ayudar también a detectar neutrinos que no, cuya emisión en gamma no vemos, sino que los estamos viendo como fuera de eje o que no están apuntando directamente hacia nosotros. Y el estudio en conjunto de los neutrinos junto con radiación electromagnética y ondas gravitacionales nos podrían dar una imagen más completa de lo que está sucediendo en este tipo de eventos. Y al final, la conclusión de la última gráfica que presenté, debido a que los GRB son extragalácticos, pues necesitamos la combinación de dos grandes cosas: que las fuentes sean muy cercanas o suficientemente poderosas para que haya un flujo de neutrinos que podamos detectar en los detectores de neutrinos. Y ya eso es todo. Como les mencionó Ramandip, soy nuevo aquí en el IRIA. Como futuro trabajo aquí en el IRIA, me gustaría continuar con el tratamiento, con el estudio de neutrinos en otras fuentes astrofísicas. Así que si alguno de ustedes estudia fuentes y se producen neutrinos en ellas, me pueden llamar o pueden mandar un correo, me escriben la 305 y podemos estudiar neutrinos en las fuentes que producen. Y con el doctor Ramandip estoy estudiando procesos de acreción y física de destellos de rayos gamma a altos redshifts. Esta es la foto que me tomé para la página, pero me hubiera gustado tomar esta, que fue mi primer día en la galería hace unos 3 meses. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Estoy en la oficina 305 allá arriba, subiendo donde en el piso donde no hay baño. Very interesting talk. Time for questions. We have 10 minutes. Más relacionado con la detección del neutrino, ¿cómo se distingue uno de los tres sabores de neutrinos? Un cambio cambio. Okay. Como les mencioné, no se pueden detectar de manera directa, porque no hay algo que los detenga, ¿no? Entonces se detecta el cono de luz de radiación Cherenkov de los neutrinos. Y se ha estudiado que cada sabor deja un patrón diferente. Por ejemplo, el neutrino electrónico, cuando pasa el agua, deja una burbuja y forma una cascada de luz. Una cascada de luz. Se llama shower. Entonces se sabe que es neutrino electrónico. Los neutrinos muónicos dejan una traza continua, que se llama track. Entonces, en los fotomultiplicadores dejan un track. Mientras que los neutrinos taubónicos dejan una doble burbuja o doble bomb, tal que cuando entra e interacciona el neutrino tau, como trae más energía, genera partículas secundarias, que vuelven a decaer y entonces se genera un segundo destello. El estudio de estos patrones en la radiación Cherenkov determina. Pero la diferencia no es por la energía intrínseca de los por el momento, o la energía cinética. La diferencia en que la diferencia en estos tipos de eventos. La diferencia en las huellas. Sí, sí. No es porque tienen distintas energías los neutrinos. No. Es por la característica. Sí. Ok.
¿Cuál es el mecanismo físico más eficiente o el mejor para crear los neutrinos? La aniquilación de pares. O sea, cuando en el modelo de Fireball, toda la energía se concentra en un plasma muy, muy, muy caliente. Básicamente lo podemos pensar como un gas de electrones muy, muy caliente. Se crean electrones y positrones y cuando se aniquilan, se producen. Es el mecanismo más eficiente para producir neutrinos de este rango de energías. La producción de aniquilación de pares. Sí, aniquilación de pares. Entonces esperamos que todos los RBs tengan neutrinos. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay dos tipos de neutrinos. Aquí yo solo mencioné neutrinos de bajas energías, que son mega electron balls, producidos por procesos térmicos. Se llaman procesos térmicos porque se requiere una gran temperatura superior a la masa de 2 electrones para que se produzcan estos neutrinos. Pero hay otro tipo de neutrinos que se producen en una fase más posterior, que es ahí se llaman neutrinos de más altas energías, giga electron balls, tera electron balls y peta electron balls. Esos neutrinos, por ejemplo, hay detectores sensibles a ese rango de energías. Uno de ellos es el detector Ice Cube en el Polo Sur, que detecta neutrinos de altas, muy muy altas energías. Déjenme explicarlo, déjenme poner una imagen del, vaya me pasé. El GRB en las fases tempranas, fases tardías, perdón. Aquí está. Cuando se expande esta firewall, la radiación gamma escapa y en tiempos posteriores, estas partículas, las partículas de material bariónico que escapan del centro de la fuente, alcanzan velocidades relativistas. Y esas partículas tienen un montón de energía cinética que depositan en las partículas del medio circundante, produciendo neutrinos de muy, muy altas energías de este orden, porque justo estas partículas están viajando a velocidades relativistas. ¿Y entonces los neutrinos que detectamos serían como de la fase del prompt o del afterglow o de las dos? Es previo al prompt. Previo al prompt emission, los neutrinos mega electron volt. Los que te digo, los de superiores a giga electron volt, se producen en estas fases, donde ya se observó la prompt emission, se observó previo la radiación en gamma, y ya cuando se está observando el afterglow, se esperarían estos neutrinos de más altas energías. Pero durante un inicio, esta fireball es opaca a los fotones, y solo los neutrinos pueden escapar. Por eso mencioné en una de las conclusiones que es una herramienta valiosa, porque los neutrinos son precursores a estos eventos. Entonces podrían, en principio, avisar que si llega un flujo de neutrinos, que va a ocurrir un GRB en esa dirección. No sé si dé tiempo suficiente como para apuntar telescopios para observar todo el desarrollo del GRB. Is there a question? Yes. Respecto a lo del Holy Grail de la... no es que te quiera... No, es que creo que tienes que ahora pasar a toda la presentación. Sí. Sí, donde tienes el diagrama de detectabilidad y sí, tu zona. La pregunta es si ya hay algo así como una función de luminosidad de los GRBs y si se puede empatar el flujo de los neutrinos con algo así como la luminosidad de los GRBs para tratar de dar una predicción de la probabilidad de sí. Porque me parece que eso más que un bicho raro, a lo mejor estás detectando la cola. O sea, posiblemente los objetos débiles son más probables. Sí, de hecho hay una relación entre la luminosidad en gamma y la luminosidad en neutrino. Ajá. Es una relación, aproximadamente son proporcionales, porque el 99%, se dicen que los modelos que el 99% de la energía se libera en forma de neutrinos. Es una fórmula que desarrolló el PI del detector de Ice Cube, que se llama Francis Halsa, que muestra la relación entre la luminosidad de neutrinos con respecto a cómo funciona la luminosidad de la radiación electromagnética. Y entonces, si esto es como un envelope, o si uno pudiera graficar el histograma en 3D de la probabilidad de los GRBs, o sea, ¿por qué no se detectan GRBs aquí cerca? Es un asunto... Porque no hay, o sea, los GRBs, los GRBs típicamente están en este rango de redshifts superiores a 1, pero es solo porque hay más formación estelar, redshift 1, 2, y eso, o sea, por eso o sea, el pico de formación estelar del universo está como a redshift 2 más. Ajá, sí. Entonces, bueno, pero eso la luminosidad no estaba relacionado con formación estelar. Bueno, tiene más estrellas masivas, tiene
No, no, pero los de corta duración no están relacionados con formación estelar, son fisión de objetos evolucionados. Ajá, pero esos objetos evolucionados aparecen por estrellas masivas, ¿no? Yo, se me hace que nada más es el volumen del universo. O sea, que aquí cerca el volumen es más chico, mientras que lejos el volumen es grande. O sea, lo que estaba tratando es de sacar una probabilidad, ¿no? De encontrarte algo ahí en tu cuadro azul, ¿no? Ah, ya. Sí, bueno, y agradecemos que no sean de origen galáctico, pero no sean de origen. Porque no moriríamos, pero pues sí, no hay nada que impida que ocurran de este lado, nada más que lo más común es observar este GRBs en este rango. Particularmente este evento del 17 de agosto fue de particular interés, porque bueno, pues se detectó en las ondas gravitacionales, la kilonova, no se detectaron neutrinos, y estuvo a un redshift como de 10 a la menos 1. No, 10 a la menos, no, pero es 40 megaparsecs. Sí. 10 a la menos 1. So, here's the problem. You're showing the isotropic equivalent luminosity in gamma rays, so yeah. 10 to the 40. Yeah. We were very much, as you go back to the picture before this, you show a picture of the merger. So we observed this event that happened at 20 to 25 degrees. Okay, that's the L gamma that you showed. So the actual L gamma, had we been on axis, would have been much higher into your box that you showed, where you expect to see between them. But we didn't see any. This is not the true number. That's because we happen to see the event on an angle. On axis, right. So the actual energy release was much higher. We didn't see all of it because we were on axis. So, you know, we have to be careful when we put that dot over there and compare whether you see neutrinos or not. Because in actuality, it is typical, L gamma of 10 to 50 ones. So we should have seen it, but we didn't see it. But then the probability of being right in front of the jet is... No. So neutrinos are isotropically emitted. They are not beamed in any direction. Right? Yeah, but the... So we should have seen it. Not the GRB. No, we saw the GRB, but the GRB was rather dim. That's why it's sitting up close to the yellow line. Its true energy is much higher. And neutrinos don't care whether you're beamed or not. They're emitted isotropically. So we didn't see it. So that sort of put constraints on the processes that are happening in these events. We could have seen it because it's 40 megaparsecs. It's just like that in our backyard. Well, I remember your colloquium, and I remember that as opposed to Gibran wants something up there, and you want more of those. No, but yeah, something is going on. Either the detectors are not enough, you know. Also, these neutrino telescope is not built yet. So yeah. A supercoming candidate is working out, but it's 20 times less massive than this hypercoming candidate. Destinations are made with hypercoming candidates. So just this a few months ago, we detected the brightest GRB that we've ever seen, which is I think 0.1 or so redshift somewhere here, and it goes all the way above that purple line. And we still didn't see the streams. So, it goes to show that there's something going on which is either preventing neutrino production, or our detectors aren't sensitive enough to detect neutrinos from even GRBs that are redshift point. An open question. Do we have any questions on Zoom, Sundar? No, unfortunately. Okay, any last questions? De la supernova de Nuestra Magallanes fueron 16 neutrinos. Sí. ¿Cuántos necesita usted para que sea una detección válida de estos lejanos? ¿A cuántos neutrinos esperas? ¿El orden de decenas o miles, millones? ¿Qué es esa escala? Ese es el número de eventos por fuente, ¿no? O sea, aquí es 100 y... Pero a las lejanas Es que no tiene sentido decir que voy a detectar 10 a la menos 4 neutrinos. Tiene sentido cuando detectamos a partir de una detección, ¿no? Solo aquí puse en comparación el número de eventos. Pero un neutrino normal. Sí. Por ejemplo, el neutrino del Lazar TXS 0506 fue solo un neutrino, pero en peta electron volts. Y se asoció con el Lazar. Lo importante es la energía. El más grande es cero, ¿no? ¿Cómo sabes que no viene del fondo difuso de neutrinos?
contraparte, o sea, cómo lo asocias con. Ah, necesita la contraparte electromagnética para decir que viene de esa dirección. Puesto que justo los neutrinos no tienen carga y no tienen pequeñita masa, no son desviados no interaccionan con la materia, entonces son como láseres. ¿Puedes ver la dirección entonces? Sí, por ejemplo, con los neutrinos deja un track, puede reconstruir el ángulo de incidencia y sacar. ¿Y este de Blazar fue un neutrino muón? Sí, sí, sí. ¿Con qué precisión te vas a ganar? No, no sé, no me imagino. Eso es de no te creen. Una suerte. Okay, if there are no more questions, let's thank you, Brad, again. No, la masa de electrones es como electrones. No, no, so. No, not electric.